Bienvenidos a un nuevo video y ya sabes, Dios quiere lo mejor para ti. Hoy vamos a hablar de un tema demasiado importante, ya que en los últimos tiempos se está viendo la diabetes en pacientes jóvenes y ejemplo, en diabetes de tipo 2, ¿no? Eso es lo un poquito más grave todavía. En la retinopatía diabética hablamos de retinopatía cuando es una complicación microvascular de la retina, de los vasos retinianos. Está debido a esta hiperglicemia o una diabetes crónica, ¿no? La evolución larga de la diabetes resulta de un marcado incremento en la incidencia de retinopatía, así como otras complicaciones oculares. En relación a la prevalencia, pues se han hecho varios estudios y de todas ellas es un poco variable, pero se alcanza a un 40%. Bien, la retinopatía diabética sigue siendo una de las primeras causas de ceguera más frecuente en el mundo. En cuanto a los factores de riesgo, tenemos como la duración de la diabetes, que es un factor de riesgo muy, muy importante. Pacientes diagnosticados antes de los 30 años de diabetes, pues la incidencia de retinopatía después de 10 años alcanza el 50%, después de 30 años al 90%. Es decir, que a mayor tiempo de duración de la enfermedad, mayor es la prevalencia de la retinopatía. Otro factor de riesgo es el control deficiente de la diabetes. Se ha visto que los pacientes que controlan mejor su glucemia, pues ayudan a retrasar el desarrollo o progresión de la retinopatía. La retinopatía no la podemos evitar, pero sí podemos ayudar a que ésta sea de forma lenta o reducir su progresión. En relación a lo que es el embarazo, pues también es otro factor de riesgo. En mujeres embarazadas con diabetes de tipo 1, aumenta el riesgo de progresión 2 a 3 veces mayor, ¿sí?, que pacientes de tipo 1 no embarazadas. Mal control de diabetes. También la hipertensión. Estos pacientes presentan mayor riesgo de presentar retinopatía diabética con una progresión más acelerada. Enfermedad renal. Hiperlipidemia. Esto relacionado que se asocia a una mayor severidad en presencia de exudados duros. Tabaquismo, obesidad y anemia. En la retinopatía diabética, pues esta hiperglicemia, glucemia, hace que aumente las cantidades de sorbitol por la aldolasa reductasa 2 y este se transforma fructuosa por el sorbitol deshidrogenasa. Sus productos, la NAD y la NAD reducida, procedentes de estas reacciones, desvían el metabolismo de la glucosa a la síntesis del DAG, ¿no? Este, el diacil glicerol, es que este, que es un activador natural de la proteína quinasa, esta última aumenta la expresión de endotelina 1, una citoquina que hace disminuir el flujo capilar, llegando a producir isquemia retinal en fase de pericito. El pericito es la que envuelve, ¿no? La respuesta del pericito es que la producción del factor endotelial de crecimiento vascular, que estimula receptores de la célula endotelial subyacente. El pericito lamentablemente muere silenciosamente, destruido por efectos combinados del sorbitol y también de los acabados de glicación avanzada, los AGEs, ¿no? Que son muy, muy agresivos. Bien, aquí tenemos el pericito, como habíamos dicho, que rodea. Y pues estos pericitos son dañados por el sorbitol y los AGEs, ¿no?, que normalmente rodean los capilares retiniales. Posteriormente, la pared capilar cuya membrana basal se ha glicosilado aumenta su permeabilidad, permitiendo la salida de plasma rico en lipoproteínas, formándose gotitas de color amarillo brillante, visibles en el examen de fondo de ojo como exudados cereos, ya que tienen el aspecto de gotitas de cera derretida, aunque estos exudados cereos pueden ser asintomáticos y solo visibles con el oftalmoscopio. A veces pueden hacer disminuir la agudeza visual si están cerca de la mácula, ¿no? Luego, posteriormente, la pared capilar debilitada por la pérdida de pericitos puede agrietarse y producir microhemorragias que no causan síntomas porque no afectan la mácula.
El debilitamiento de la pared capilar puede llegar al extremo de causar estas dilataciones llamadas microaneurismas, ¿no? Dilatación en su interior y puede formarse microtrombos con el siguiente oclusión capilar o isquemia retinal. Al sumarse esta última con otros factores que reducen el flujo capilar, se producen microinfartos de retina que, aunque son indoloros y asintomáticos, destruyen las fibras nerviosas y producen en el examen oftalmológico manchas pálidas con bordes difusos llamados exudados algodonosos. Se ven como algodoncitos ahí. En esta etapa, los tejidos retinales tratan de defenderse de esta isquemia. ¿Qué van a hacer? Producir nuevas sustancias que estimulen el crecimiento de nuevos capilares. ¿Sí? El factor de crecimiento endotelial vascular. Cuando efectivamente estos vasos en neoformación crecen e invaden silenciosamente el cuerpo vítreo, si no son fotocoagulados a tiempo con láser por el oftalmólogo, se rompen, inundan la sangre del cuerpo vítreo, causando que una ceguera súbita por hemorragia vítrea, como habíamos hablado ya, ¿no? Bien, los microaneurismas, pues ya volviendo un poquito, son dilataciones de la pared capilar en forma de sáculos. Pueden ser por la dilatación focal de la pared capilar con ausencia de pericitos, que me va a llevar a una proliferación de células endoteliales con formación de microaneurismas celulares o fusión de dos brazos de una asa capilar. Aquí se ve estos dos brazos, pero todavía que no están unidos. Se ve como pequeños puntos rojos redondeados en la angiografía con fluorescina, pequeños puntos hiperfluorescentes. Las hemorragias retinianas, las hemorragias en la capa de fibras nerviosas retinianas tienen origen en las arteriolas precapilares superficiales más grandes en forma de llama. Las hemorragias intrarretinianas en el extremo venoso de los capilares se ven en punto y mancha. Hemorragias redondas oscuras más profundas representan infartos hemorrágicos de la retina. Los exudados son compuestos por lipoproteínas, macrófagos cargados de lípidos situados en la capa plexiforme externa. ¿Sí? Son lesiones amarillas con bordes diferenciados organizados en cúmulos o anillo en el polo posterior rodeando microaneurismas con fugas. Los exudados algodonosos son producidos por ruptura de los axones neuronales. Son cúmulos de restos neuronales dentro de la capa fibrosa neural. Extremos tumefactos como cuerpos quísticos son como estructuras globulosas. Signo, lesiones superficiales esponjosas, blanquecinas, pequeñas que ocultan vasos sanguíneos subyacentes. En la angiografía con fluorescina, hiperfluorescencia focal debido al bloqueo de la fluorescina de la coroides basal. Edema macular diabético, puede ser este edema retiniano difuso por fuga capilar extensa o edema retiniano localizado por extravasación local de microaneurismas y segmentos capilares dilatados. El signo, engrosamiento de la retina. En la angiografía con fluorescina, hiperfluorescencia tardía difusa, patrón en pétalos de flor. La maculopatía diabética focal, signo engrosamiento retiniano bien delimitado, asociado con anillos completos o incompletos de exudados. Angiografía con fluorescina, hiperfluorescencia tardía focal por extravasación y buena perfusión macular. Maculopatía difusa, signo engrosamiento retiniano difuso que puede asociarse con cambios cistoides y los límites de la fovea pueden no estar definidos debido al edema grave, lo que puede dificultar la localización de la fovea. Angiografía con fluorescina, hiperfluorescencia tardía difusa. Maculopatía isquémica, signo, se puede observar mácula normal con agudeza visual disminuida. Angiografía con fluorescina muestra defecto de perfusión capilar en la fovea. El edema macular clínicamente significativo, engrosamiento retiniano y exudado en el centro de la mácula. También puede haber cambios venosos y cambios arteriales. Dilataciones generalizadas y tortuosas, formación de bucles y estrechamiento, dilatación y segmentación intensa, también pueden estar en forma de rosario, ¿no? Estos puntitos, estas como perlitas. Cambios arteriales, estrechamiento periférico a la isquemia, hilo de plata y obliteración. Bien, nos vemos pues en otro video. Y pues la retinopatía diabética se la clasifica como una no proliferativa y otra proliferativa, ¿no? Y esta tiene distintos grados. Bueno,
Nos vemos en un próximo video y ya sabes, Dios quiere lo mejor para ti. Hasta pronto.